Os reis da verbena, Raquel. Xa coñecemos unha parte. Sí. A Orquesta Cinema, que tal, benvidos. Hola, xa, e compaña, que estás aí con socios. Sí, teño a Ángel, que é o meu compañeiro na dianteira, o cantante, e a Iago, que é unha nova incorporación, e xa lle damos un aplauso a Cinema, a incorporación. Amén, claro que sí. Iago, o batería, novo batería, bueno, que... Nova incorporación deste ano. E claro, a mí me dixeron, tens que traer unha persoa que, non sabes, que así que teña tal. Creo que me pasei. Este é peor que... todos heredeiros. Pois se había un día se había un día para pasarse, era hoxe con esa merenda que temos. Pero por esta banda, temos tamén uns concursantes rivais que non están nada mal. A dos xa os temos visto, pero tamén vou pedir un aplauso por compensar. Merecidísimo. Para Yolanda Muñoz e para ver por este mestre, Mateo. Para ver por o mestre. Moitas grazas. Donde o tes? Pois na miña casa, que é onde se pode ter, basicamente. Se non dan traballo, choran. Tiveron o maleteiro do coche un par de días, pero sí, pero tampouco pitaba nada ali. Cuidado, mestre Mateo, pola túa interpretación en Malancolía, do gran Alfonso Zarauz. Xa está nos cines, ou estrenas ahora? Oxe. Estreas oxe? Oxe estreas en toda Galicia. Ten unha pintaza, eu vi as promos, e o teu personaxe ten unha pinta brutal. Porque é, a ver se entendín eu ben, é a historia de dúas persoas que vivían fora, en Alemania, e veñen a Galicia, a unha aldea que teóricamente está deshabitada a aldea, Sí. Pero non, hai unha señora aí. Hai unha señora, unhas vacas e uns cans. É o que hai. Pero é terror, non? É terror, é terror. Tamén é comedia, sí. Pero, sobre todo, terror. Logo ímolo comentar con Yolanda Longo e Tendido. Tamén Diego Nido, tamén levou outro mestre Mateo no mesmo filme. Logo teremos un cachiño grande para falar e comentar todo iso. Pero vais ir tirando as gorxas. Ti podes falar ben deso, non? Que creo que sou o único comunicador que ten 25 mestre Mateos. Eu falo ben de Yolanda, falo ben de Cinema, falo ben do que me poñan diante. O que me poñan diante. Home, claro. Somos queriños. O importante é falar ben. Nunca te farás rico falando ben. Pero o importante é falar ben. Bueno, pois xa estamos todos presentados, xa estamos todos preparados. Recordamos pola conta que lles trae que hoxe os xoguen ben porque o premio está moi ben, pero o castigo... A min... Que pasou aquí? Que pasou? Quitaron xa! Oh, quen foi? Que mala idea. Ti quen crees que podría ser, Roberto? Mira que pongo aquí. Un saúdo aos compañeiros de son. Iso tamén merece aplausos. Teres martirizados con eso. Pero que eu non sabía que neste programa había xente que se dedicaba a controlar o son. Que eu dixo, pensei que iba así. Rumbo. Ou se son pera que había xente traballando neso, me teria cuidado. Non llevarías ese feo. Aí os temos, aí os temos. Un saúdo, ratades. Iago Isma. Abría, marchaba, volvía para pagar. Pobres. Bueno, sen máis dilación, eu penso que deberíamos ir arrancando porque hoxe a tarde promete. A min o do gofre dame bastante... Non sei se algún é delicado do estómago, dos seis. Yolanda, ti do estómago... Eu regular. Estás regular? Sí, claro. Toñito, ti comes mucho para agafado. Eu non, como todo, a mí que me bote. Toñito estivo na selva, así que é o que lle bote. Sí, puedo comer cartón piedra. Sí, pero os de cinema estuvais atentos ao que había que comer. Sí, realmente trouxemos o novo para que tomara el... Claro, no, sí, porque yo soy alérgico a ese gofre. Sí, exactamente. Ainda non empezamos e xa se están botando para atrás. Bueno, imos xogar, imos con ganas, que gane o mellor. Polo peinado. Bueno, podían xogar en preferente tamén. Ten que estar no orquestra, que ter o peinado. Pouco tu pé, así. A ver, pose, Pose de orquestra, aí está. Tens que ser guapo, pero non moito, tampouco, sabes? Demasiado non. Claro, tens que ser guapo, pero... Claro, tens que ser un pouco raro para chamar a atención, senón... Tens que ter unha belleza rara. Non quería dicir así. Hai un compañero que tiñámonos na trompeta que dicía eu non son nin guapo nin feo, son exótico. Pois aí, iso, aí cabe todo. Cancións exóticas e tradicionais, aquí aceptámonos. Na primeira prova xa coñecedes todos. Aquí hai unha palabra... Ai, ti non, Yolanda. Non, que eu non sei o que teño que facer, a verdade. Ti cando non entendas algo, levanta a mão. Ah, vale, pois creo que vou levantar xa, porque... Pero ti como no cole. Primeira prova moi sinxela. Aquí hai unha palabra que iremos lendo eu e Raquel alternativamente, e tedes que cantar cancións que conteñan esa palabra ou derivados. Por exemplo, se fose a palabra... non sei... Non os digas derivados, porque para nós derivados... Pero que derivados son todos. Chorar, se fose chorar, pois choro, chorar... Eu chorar, chorei, todo iso. Chorei o domingo... Magua, pero chorar... Eu chorar, chorei o domingo... Apunta, apunta. Valería. O tarde, apunta. No, pero iso non vale, Toñita, mira. Podríamos dicir por listos e me damos a roxa. A primeira palabra pro equipo dos herdeiros do Quen anda aí... Lela ti. No. Todo para ti. Pois atentos. Agardo que non sexa significativa no programa de hoxe. Dor. Comezan os herdeiros. Doraemon. Doraemon. Esa derivación. Unha mujer, que dolor, que dolor. Aí está.
y contigo te mueren los pies. A mí me duele el corazón y conmigo te mueren los pies. ¡Cambiamos! Me duele la cara de ser tan guapo. Toma. Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele. Tan exótico. Cinema, cinema, cinema. Turno para cinema. Dale, dale. Dolor de amor. Dolor de amor. Coldplay. Perdón. Raquel, procede. Contado, adorno meu corazón. Sabor de amor, sí. Dor de amor, no. Primero punto, prócer de Gros. Tengo en la mente las dos. Ya, mira, ahorita que suelto así, dejar que ahí arrancaste muy alto lo sin pensar. Sí, tengo en la mente las dos. Espera, eu pensaba. Está bien, está bien. Pero bueno, ainda queda moito... Podéis ser ventaja, pero si non ganamos moi fácil. Queda moito xogo por diante, non vos alborotedes, imos xa coa segunda, non? Antes de que enfríen. Yolanda está moi ben, non? Sí, sí. Que está fresca, que está levando o peso. Eu teño moita cultura musical. É que Yolanda ten moita cultura musical, que aparte canta ben, eh? Sí, sí, sí. O meu país coitaba moita música, entón, iso se come desde pequeno, a que sí? Está xa. A ver que tal se lle dá esta. Cando quedan as cousas. Fai os sonores. Buah, esta como a Leo, porque ten un paréntese. Sí, bueno, pero porque eu deixaría que a leran na casa. Cando non sei moi ben que facer, digo... Que eso dun parente. O que queira. Ten razón. Unha derivada. ¿No? Vos atentos. Podéis deixar vosas movidas e atender ao concurso, por favor. Ah, pero que isto ten que ver con concurso. Claro. Tens cantar cancións coa palabra... Importa. Xa, teño. Importa ou importas? A que le importa lo que yo haga. A que le importa lo que yo haga. Tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, tú, y tú, y nada más que tú. No me importa, no, no me importa, no me importa, no. Esa es mía, no me importa. Esa es tuya. ¿Es de autor? Sí, sí, claro. Claro. En todas las y no me importa nada. Bueno, niñas, están por esta banda. Que sueñes, que digas lo que hagas. Luz Casal. Y no me importa nada, nada. Turno de cinema. Que sueñes o que perfecto. ¡Uy! Cinema en 5. No me importa que sea malvada. Que no, 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 no. Esa malvada. Me gusta, me gusta. Esa malvada. Vamos a pasar una pinta. Escuchámoslo de una orquesta así de baile, ¿entendés? Así de. Daremos por boa. No me importa lo que diga. No, 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 no. Bueno, bien. Vale, vale, vale. Herdeiros. Sí. Nanana. Xusto cando a primavera. A primavera. Herdeiros en 5. Importa ou importas? 4. Non me importa nada. 3. O importante é non levar un golpe na cabeza. Na cabeza. Sentindo moito. Este tamén de autor, tío. Cinema remonta, punto. Para os amigos de cinema. Tiramos aí de bibliografía e de... Os temas de autor, e aquí non vale todo. O seu autor non é tan bo como... Pero estaba componendo no momento, non está registrada ainda. Valoramos a improvisación, pero... Ahora mismo en digital. Dalle para atrás, dalle para atrás. A ver, empata, non, Raquel? Sí, sí, a cousa ponse interesante. Temos unha última oportunidade de subir un punto ao marcador neste primeiro xogo. Empezamos nós, eh? Empeza o equipo de Roberto Vilar, efectivamente, os heredeiros do que andan aí. E a palabra clave é... Area. Una lágrima cayó en la arena. Ahí estamos. Una lágrima cayó en la arena. Una lágrima cayó en la arena. Hay una de Morricone, chaval, arena, pero no diga. Marinero, que desviste una sirena. ¿Pero cómo era esta que fue a Eurovisión? Que iba descalza, tipa. Esas canciones de playa, ¿sabes? De descalzos en la arena. Día Maya, ¿quién manejó mi barca? No, no, ¿quién manejó mi barca? Pero, pero, tranquilo. Aquí va la arena, chaval, la arena mojada. Dice, descalzilla por la arena, parece ser. Vale, ese es el autor. Está aquí papá y mamá, ¿eh? Aparte, interrumpir un temazo. Turno perdeiros. Ahí está, muy bien. Por interrumpir un temazo. No, turno, turno, no un punto. No, que cantades, vos volar de segundos, pero... Eran para asustaros, ¿eh? Otra más.
Claro, ellos cantaron. Canciones con area. Antes de tempo, pero cantaron. Sí. Difícil, ¿eh? Pensad ya última. Se iba Rianxeira, pero tempo queda menos, ¿eh? A mí ainda se me ocurre alguna, así que a ver. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Non deis a desarrollar miña creatividade. Ver más, a próxima que vos pasedes, eliminaos. E comedes dos gafres cada un, entendido? Dos malos, dos bien. Malos. Agora sí, cinema. Torre de arena. Pero así, o sea... Non vale, sí vale. Non sei. Sí, claro. Torre sin luna, brillo sin agua, luego, sol tío, sin olor. Cara, que está nuevo, que está todo no es quimera. Todo es mentira de mi olor. Non me sei de letra, quedamos una con area. Él se empezó a ver un móvil por aquí. El deseo. ¿Qué? Hay una de Marta Sánchez. ¿Cómo eres el deseo, a mí? ¿Estás buscando un móvil? Hombre, por favor. No, a ver, prefiero que ganar limpo. ¿Qué sanción metemos aquí? No, no, no. Acabouse, cinema, no pensa de más. Nada, pues primero que un juego para os de cinema. Vale, a ver. Castigo. No se puede pedir. Acabo de mirar el móvil y me acaba de escribir José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma. Y no tiene ninguna de arena. ¿Qué y de Rubén. Sí. Oye, pero chamo ese... Te parece encima como el Puma. El Puma. Qué bueno. Vamos otra con area, si querés. No, no, no. Chulerías tampoco. Chulerías tampoco, que ainda queda mucho más. Pavo Real. Pavo Real como el Puma. O pregunto yo a ustedes, o primero de cinema. Inda puede remontar Yolanda, que den otras dos pruebas. Inda puede haber remontada. ¿Quieres hablar con Puma Roberto de momento o malas a acabar? Chamo yo, chamo yo. Mira, antes de... ¿Tú qué querrás? Es que ahora estoy intranquilo con eso. ¿Por qué te chamo Puma a estas horas de tarde? Roberto, Puma no es libre, es que Puma no se sube. Cuidado. Segunda prueba. ¿Sabes desde qué va esto? Cantaruxa como Yolanda, ti igual no, ¿no? Pues espera, no te preocupes. Ten que ver con estos auriculares. Que chusimos poñer a todo volumen, a ti e os outros compañeros alternativamente. Entonces, sonará unha canción moi alto, que idea de despistaros a que non cantedes ben a canción que tedes que cantar. Intentarás cantaruxala como ti poidas, falo con nananá, lelele, o que ti queiras, e que les adivinen o que estás cantando ti. Non foi unha gran explicación. Eu escoito unha canción por aí e teño que cantar outra diferente. Efectivamente. No, claro, cantar non, tararear non, Xixel. O como a miña outra vez que cantei a canción e descalificaron. Bueno, como tempo é ouro e estivo tan lejos desa primeira prova, direi que neste caso somente unha persoa de cada equipo vai xogar o cantaruxa. Así que elexide ben o candidato de cada un. Yolanda, tamén. O coche, Yolanda. Non me importa, a mí estas cosas gustan. ¿Tú crees que si Paco Lodeiro tuviera que explicar el concurso todos los días, a qué hora acabaría Paco Lodeiro? Claro. A las 12, ¿no? Correcto. Vale, pienso con Yolanda, mira, Peña, sí, Yolanda. Claro que sí. Dependemos de ti. Peña, vale. A ver, podéis perder por la miña culpa. Aproveitamos. Prepárate porque tengo moito fuego latino. A ver, eu teño, faltame un tímpano, non é unha broma. É que todo o mundo... Todo mundo di que lle falta un tímpano. Pois a mí falta. É verdade, estamos descubrindo moitos problemas de audición. Sí, porque tive moitos problemas de pequena e que me quedes... Non me ibas ter problemas se non tiñes un tímpano. Non, non, que é igual. A ver, teñe des moito volume e xa está. Claro, non xo vou poñer demasiado alto tampouco, a ver. ¿Hasta qué punto toleras? Ahí está bien. ¿Sí? Suficiente. Dejámoslo ahí para que tenga más o menos el mismo nivel que él. Estamos mayoría. Nunca he escuchado de un horario tampoco. Cantar usar. Ahora cantarás cuando ves esta canción, ¿vale? Sin letra. No coñezo. Vale, hay posibilidad de cambio. Hay posibilidad de cambio. Primero, coñezo la canción, pero ni idea, o sea, ni idea. Pues ahí va a segunda. Esta sí, esta sí. A número dos. Yo creo. Tampoco, bueno, sí, no creo. Pero... Sí, pero no, uf, que no, que no. Es que... Claro, es imposible que no. A ver, Poma, si no, van eles y ya está. Buscamos sí, otra. Otra, veña, a número 3, que Yolanda es la primera vez que participa. Pero veña, esta sí que es a definitiva, ¿eh? Esta sí, Yolanda. A ver, Yolanda, tampoco era esta sí, ¿eh? Non vale bailar, eh? Espera, 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 déxame concentrar. É que é máis complicado do que parece, eh? Non, no, caso que me acorde da canción agora. Ten unha coreografía tan... Non, se é a Macarena e faz así... Claro, non vale dar pistas. Non pode, vale? Só non hai que non... O sea... Sen letra. Tampouco. Que sí, o que sei a canción, pero me resulta imposible acordarme agora. É que complicado, eh? A ver, é así o xogo. Temos que ir pa diante. Estás sudando, eh? Nos temos que acertar, dalle. Estamos contigo, veña. Ti, dalle. En 3, 2, 1... Nina, 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 nina.
como los gorilas. ¡Oh, oh, mira qué fácil! ¡Resolvemos! Claro, si fueras así, ya está. Pero canta, Toñito, canta, canta, canta. Como los gorilas. ¡Oh, oh, oh! Siempre caminando, subiendo, rascando. Muy bien, muy bien. Al final muy bien, a ver, que había un ahí que... coñezo canción, pero ahora no me acuerdo. Claro, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, que confunde un poco. Es que de mí no soy tenta, chicos. Tienes que entender. Pues muy encantado. Muy encantado. Será complicado. Pero Yolanda cantó la letra, ¿no? No, era todo cantaruchar. Muy bien, Yolanda. Cante este tres valentes. Hay que más trístico. Cante este tres valentes se ven por aquí. Que última vez hicieron tan mal, que creo que se lo ven. Este concurso... Con ese mal sabor de boca la última vez. ¿Damos yedas bellas o damos yedas nuevas? ¿Tí que quieres? Más patacas. Sí, sí. Yo diría esta, ¿no? A ver cómo se defende. Que algo hay que decir, ¿no? Me gusta. Eso... ¿Tú tens o tímpano furado? Qué difícil. No. Pues fuego latino, para diante. Por ahora, escoito bien. No, pero tienes que cuidar, ¿eh? Andades todo el día ahí con tinganillas y cosas de esas. Comprobamos, está... Vaya, ven ahí. Está sonando xa o... Escoito fuego latino. Sona, sí. Fuego latino. Chégalle bien, sí, chégalle bien. A ver, venga, ¿qué perfecto. ¿Se parece? ¿Sí? Tres, dos, un, adiante. Na-na-na-ni-na-na-na-ni-na. Dale más gasolina, como me encanta la gasolina. Dale más gasolina. No teño claro. A ver si no saben esta. Estirar esta prueba 5 minutos más. Pues evidentemente que no. Un punto, también habrá dilema. De momento correcto, empatado. Oh, sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otra. No, no, ya está, ya está. Estamos empatados. Aquí o vos. Nesta prueba sí, non é un punto claro. Neste momento sí. Que se retirou agora con 45. Eso que quere dicir que polo de agora van un pouquiño adiantados os da cinema, pero sabedes que agora chega a última prueba, que un poco esa na que facemos o que nos peta. Esta puede valer... É verdad, porque nas dúas primeiras, cuidado, imos polo notario. Rigurosas, pero agora xa isto pode valer polo menos 3 puntos e así desempatan seguro. Esta é a boa. Tens de cantar cada unha canción, sabedelo non, karaoke. Fácil. Empezamos con cinema. O sea, zona e cantamos. Vai haber unha parte con letra, cando nos quedemos sin letra, vos seguides cantando. A xente na casa que tamén cante, que nos guste que cantedes na casa, abrida a ventanilla... E valoramos coreografía, que lle botedes ganas e todo iso, eh? Así que con ánimo. Témola aquí, polígrafo na man para revisar, así que... Toma nota. Música para cine. Veña, que non vos escoito. Cómplo. Quisiera que me comprendieras, pero sin darme cuenta te alejas de mí. ¿Qué más? Prefiero no pensar. ¡Ole! Prefiero no sufrir. Lo que quiero es que... No veis que no se pueden dar palmas. Vale. Si me arrepiento... Ya podemos seguir. Vale. Bueno, sonaba de... No sé si acertaron exactamente o la letra. Imos a resolver, a ver cómo suena. Dedicado a miña tía Luisa, que le encanta al Greco. Quisiera que me comprendieras, pero sin darme cuenta te alejas de mí. Ahí no falló, ¿eh? ¿Tú? Prefiero no pensar. Muy bien, ¿eh? Prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses, pero... Sí, señor. Que de cerca, pero sin darme cuenta te alejas. Pues mira, este era muy bien. Pero era ahora, a ver, ¿esa te gustaba a mí? Ah, Yolanda, pero no puedes cambiar. Claro, sí. Veñas por aquí a mirar, ¿eh? Sí, no te lo oyo. Si quieres, yo vamos a mirar, voy a mirar. No, otra talla, quitemos de todo, si no pillaron el comercio, no se preocupe. Vaya por Gofri. Porque se ha perdido. Pueden ir retirándose. Claro. O sea, prueba es retirándose. Ve un cobo, porque... Es verdad, ya. No, pero de coller collémoslos. Teo vos, también. Digo, de coller... Es 12. Mira, y me sale lo ente, por si acaso. Un pa' cada equipo, vale, mira. A ver. Pero si hay que comerlo, se puede comer normal, ¿no? No hay que tirar la cabeza encima o algo. Normal, esto moito non é. Pero bien, esperamos, por si acaso, que os gañadores disfrutarán de ese gofre doce sabrosísimo. E os perdedores... Bueno, se le comemos por parte... E os perdedores de ese outro, que é unha mistura moi especial. Que conste que a masa deste cofre... Sí, a masa deste cofre está feita con gallo. Con cofre. Os cubierto non nos van falta. Non sabías, a masa do cofre está feita con gallo. Cofre. A mí me ha curioso a probarlo realmente.
repartida, pero ainda no. Donde ha de todo por feito, que todo puede pasar ainda. ¿Quedan por cantar os heredeiros do que anda aí? Pues teño que facer moi ben para... Preparados rapaces? Non flipedes, como que temos que facelo moi ben? Home, que... Se sabemos 4 palabras, ganamos. No, mira... Sin presión, que... Mientras falas ti, aparte de decir, venga, es verdad, que no puedo decir nada. Tenemos una chuita que a ver quién le va a contraria. Pobre Vega, tiene que estar viendo esto. Sí, que es pobre, claro. No tendrá nada mejor que hacer Vega. Pedimos disculpas por adiantado, pero llegó un momento. Menos mal que estaba aire libre. Xogamos todo a esta prueba, heredeiros. Espera, dinos antes de nada el título de la canción. Y de lo ver ahí en un momento. No, pero dinos su título, vamos, vamos a quedar. Para que vos vayáis un poquillo entrando en... Non hai título, non hai título. Dale, que... Non hai título. Non hai. Roberto, vai facer o ligo. Aquí arranca. Dalle. Arranca, letra e letra arranca. Está ben listo, sí, rapaces. Batería, arranca. Venga. Veña, dalle. Vamos a la... El mundo nació en un momento. Cantando. Era prueba anterior. ¿Qué sabe esta canción? Sinceramente. Todo el mundo sabe. El mundo no se ha parado ni un momento. Vale, sigo andando medio encorvado, pero sigo feliz. Vale, mi original también en italiano, si querés cantar. Valeríame igual, daría la prueba. Peor me lo pone. Qué fracaso. Pero esa canción no es igual, no está a ese nivel, perdón. Aparte en italiano. El efecto mariposa. En italiano, o sea, nos pasa un idioma italiano. No, este de efecto mariposa, el mundo, pero es una versión de una canción italiana que se llama Roberto, El Mundo. Roberto, ya llevas el Esa versión original. Ese no, no me importa comer, ostras. Ay, yo qué fijo. Notario chamando, Roberto. Está notario chamando. Vamos a resolver ya, ¿no, Raquel? Sí, bueno, porque ya de perdidos al río. Pensé que no te tenías. Eso no lo puedo comer, ¿eh? Dame la pregunta, pues. Y ya de cantar. Mira, esto es a continuación. Además, en ese tono, ¿sabes? Es un tono increíble. Su noche muere y llega el día. Ni aunque me mates. Ni idea. Y ese día vendrá. César, ainda no comas, no te has de comer, tranquilo. Era por curiosidad. Vamos a Onda Vega, que ten concerto hoxe mañá, sí, en Galicia. Sí, hoxe en Vigo, mañana Coruña. Justamente, así que anímense para ver ahí o seu gran directo. Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está rico, ¿no? Muy buenas tardes. ¿Esto? He de decir que habláis mucho, cantáis poco, ¿eh? Sí. Eso somos nos. Qué razón. Acertamos de pleno, ¿eh? De eso se trata también. Aparte, Vega está muy chivando que creo que fixo una versión de esta canción, del mundo. Que antes cantado, ¿no? Claro. El mundo. Uy, casi no igual. Se ha fermato mai momento. Así como sabía. En italiano, lo digo. Qué bonito aplauso. Sí, señor. Así como sabía. Maravilloso, Vega. Alguien que aportó música de altura. Gracias, Vega, por entrar en este concurso. A tu solución es fácil. Que... ¿A quién le quieres meter ese gofre maldito con veneno de serpiente que ya votamos ahí? ¿Herdeiros o cinema? O sea, el voto es a favor o es en contra. Como tú quieras. Tenemos una norma, pero si quieres cambiamos. Como yo quiera, pues... ¿Quién perde? Yo iba a votar por Yolanda, por una cuestión de sororidad, porque es que la veo muy sola ahí, sí, en todo el plató. Pues, o sea, ya está. Pues, si hablamos de cantar, habéis hablado más que cantar. Así que ya tenemos ganadores. Segundo Vega, os heredeiros merecen ganar. ¿Os reís la verbena de esta tarde, Vega? Gracias. Obrigado. Parabéns, heredeiros. Tapamos por Yolanda, si es ese Yolanda. Os envío a Vega, teñen ahí a Vega, por favor. Que xente que se anime. Vega, muchísimas gracias. Queremos comer chouriço. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hoy biquiños. Gracias. Como ya sabíamos, un tema. Toda merenda. Ay, amigos, los cinemas. Sé que es muy duro de asumir. Pero ustedes dos, por si vos quedades con fame, a mí no me gusta gente que venga a nuestra casa y que se marche con fame. Ten os mellores ingredientes. Ten chorizo, ten pepinillo, ten caviar. Caviar, sí. Otro día, ali no nado, ali en Coruña. Luz asiático. Se irá a ello, que no se puede hacer una idea en la casa. ¿Ese que tiene? Que a pasta se irá en de aquí. Esto da gusto, ¿eh? En Mentras o Comedes, podemos contar dónde podemos ver a cinema. ¿Oíste, rapaces? Mamá, para próxima no veño, ya me dixete. Pero teñen fame, si tenes fame, non sei que. Hai un minuto de tempo, veña, poñamos o crono e a ver a onde dan comida, veña. Mentre vamos falando de tenes un...
A comer. Mientras, ánimo. Mientras comemos, mientras Rodrigo, comemos a... ¿Sabes cuál es la mejor cocinera del mundo? A mejor cocinera del mundo. Afame. No ten ley. Afame a mejor cocinera. No, pero eso está a vos. O de cinema tengo mérito. A ver. Prueba ahí. César, mientras comes, ¿quieres aprovechar para hacer promo? Es decir, ¿dónde podemos ver a cinema? Toñito, cala, que vamos a hacer promo, hombre. Toñito, Toñito, te llevas muy... Respeta un poco, Toñito. 5 minutos. Ewe, que no sé qué me da. Primero quería agradecer aos cinemistas, porque levamos 2 anos sin traballar realmente. Estes 2 días notamos... Cala, cala, ti come, cala. Levamos 2 anos sin traballar e estades aí, seguides aí, gracias de corazón, gracias a Televisión de Galicia, non me cansei de decirlo, porque levamos 2 anos vindo a traballar única e exclusivamente, se non é a Liga dos Cantantes, nos programas, aquí no Quen Anda Aí, no Bamboleo, no Lugar, non todos. Queda 15 segundos de promo. Sí, un segundo. E conseguimos seguir aí. Grazas de corazón, cinemistas, vémonos este ano facendo como aquí, comendo isto que é imposible de comer, facendo nas festas o imposible. Vale, gracias de corazón e gracias a todos. Olé, emallando en tempo. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Mamá. Ahora sí, non papou ningún esquina. Por aquí están nos lanzando proxectil. Sí, bueno. Sí que papamos. César foi o que menos probou, pero os outros 2 coitados van merendados. Pero como que menos comprou? Como está iso? Estaba, Tiago, ti foi chegar e ser. Vaya, a min gusta, me mal non está. Pode levar para casa e... Mal non está. O sea, podía ser peor, pica un pouco. Un poquinho pica. Algo de pique ten que ter. Bueno, pois... Graciñas, chicos. A Toñito despedimos. Oye, no, falta unha cousa, Rodrigo. Eu diría que pasou. Solo me falta unha cousa. A xente ten que vir a vernos a Dona Dana. Dona Dana, día 2. Dona Dana, por xa puxamos en print, porque con as cobrazas grasas... O día 2, en Dona Dana. Vémonos, a última actuación cadianteira máis agresiva de Galicia. Pois xa queda apuntado na nosa xente. Eu penso que Toñito xa que viu que quede, non? Sí. Que quede? Un anaquiño. Pero pa que? Pues pa picar, eso que digo, ¿pa qué? Pero bueno, no, pastocas, que pa quedar, ven, pa quedar, por algo pa quedar. Que con Yolanda temos que falar el longo tenido aí de Malencolía, que se estrea precisamente este oxe. Fin de semana. Oxe mesmo. Oxe mesmo. Poden ir ao cine. Fin de semana, estamos en Venres, claro. Pois hoxe animaremos aí a consumir cine galego con moita calidad, de feito, aquí e pros de aquí e tamén pros de fora. 4 minutos, Anti. Eu necesito ir ao baño, Raquel. Veña, pois eu quedo aquí vixiando un pouco o chiringuito. Non marchen, que en 4 minutinhos calzamos a Toñito e vemos. Tenemos un adianto de Malencolía. 4 minutinhos e volvemos.